La verdad que una reunión extraordinaria. Creo que resaltar fundamentalmente la actitud de todos, militantes, de venir, de ser autoconvocados. Acá nadie moviliza, acá la gente, quienes compartimos una idea, un proyecto, un sentimiento, un proyecto de futuro para nuestro hijo, estamos acá. En esta esquina, en donde me ponía a ver, decía, esta avenida Forestal hace 4 años no existía. Tuvimos que llegar el 10 de diciembre del 2015 con Gerardo a ver de gestionar, y acá está la avenida terminada. Un complejo de vivienda que no existía, era un baldío. Ahí está la vivienda terminada. Un hospital que dejó de ser un puesto de salud para realmente brindar servicios de salud como tenía que ser a nuestro pueblo. Esto es lo que hicimos desde el 10 de diciembre del 2015. Nosotros, todos los que estamos acá, conducidos por nuestro gobernador, por el dirigente más importante en la provincia de los últimos años, hemos logrado, entre las cosas más importantes, recuperar la paz que nos permite vivir cada día mejor. Somos nosotros los artífices de la transformación de este querido Jujuy, de este Jujuy en el que hemos sufrido durante mucho tiempo la discriminación, la discrecionalidad, pero fundamentalmente la corrupción que dañaba a nuestro pueblo. Por eso, amigos, somos conscientes que la elección del 9 de junio que nos permitió a Gerardo conducir los destinos de la provincia 4 años más, que ha sido el pueblo de Jujuy quien mayoritariamente abraza junto con nosotros este proyecto de transformación. Somos nosotros los que tenemos la gran responsabilidad el 27 de octubre para demostrar que sí se puede, que es posible, en la medida en que trabajemos, que nos esforcemos de poder seguir en este camino transformador, en este Jujuy que hoy tiene un rumbo, en este Jujuy que hoy tienen trabajo nuestros compatriotas, en este Jujuy en el que cada día inauguramos una obra, hacemos un nuevo puesto de salud, entregamos una nueva pensión, hacemos algo en beneficio de los que menos tienen. Por eso, amigo, muchísimas gracias por ser parte en esta causa que abrazamos todos. Pero a reforzar el esfuerzo, el compromiso militante para que el día 27, mayoritariamente los jujeños, seamos capaces de ganar en las urnas contundentemente, para que Mauricio Macri siga siendo nuestro presidente y para que con Natalia Zarapura acompañemos al proyecto provincial en el Congreso de la Nación. Solo eso necesitamos: la pluma y la palabra, el compromiso individual y colectivo para sumar a todos aquellos que como nosotros quieren el Jujuy que estamos proyectando. Muchísimas gracias por estar. Seguramente el 27 nos volveremos a encontrar.